Los responsables de ambos sindicatos son optimistas. Creen que serán miles las personas que acudan a Madrid de toda España para manifestarse por sus derechos. Piden a los empresarios que tengan en cuenta sus reivindicaciones y al gobierno que les escuche. Aseguran que quienes menos tienen que pagar esta crisis son los trabajadores. Carmelo Ruiz de la Hermosa es responsable de política sindical de UGT Madrid. Esto no es una manifestación al uso, esto es una manifestación general, es lo más parecido a cuando se han hecho las manifestaciones generales después de las huelgas generales, y entonces la consigna está clarísima. Tenemos que estar en Madrid, una marea de trabajadores y de trabajadoras, diciendo que nadie se puede aprovechar de esta crisis, que de esta crisis tenemos que salir conjuntamente todos y que no podemos dejar atrás a los de siempre. Precisamente porque no ha habido una reforma laboral, es por lo que no se ha hecho esa huelga general, sino posiblemente estuviéramos en ella. Por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras tienen que ser conscientes de que aquí nos estamos jugando algo muy importante. No ya una huelga general, sino que terminemos saliendo de esta crisis unos, como siempre, montados a caballo y otros corriendo detrás de ellos. Esa va a ser la iniciativa que hemos tomado desde la Unión General de Trabajadores y desde Comisiones Obreras para tratar de que nadie se aproveche de la crisis en la que estamos pasando ahora mismo. La manifestación será este sábado 12 de diciembre a las 12 de la mañana en Madrid.